lo tumbó y lo grabé. Me mató eso ya. Vale. Parte, papito, parte. Óyeme, ahora mismo acaban de matar a un motorista. ¡Wow, mano! Lo mató. Señores, muy buenos días. Gracias, gracias. No sé si me escuchan. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Así comenzamos. Estas imágenes del 20 de enero de este año conmovían a la opinión pública. Es cuando un vehículo, y además un vehículo de la autoridad, hace esto que ustedes vieron ahí. Probablemente el raso que lo cometía no suponía, no imaginaba, no tenía idea de que lo estaban grabando. Efectivamente, lo estaban grabando. A poco tiempo nos enteramos que se trataba de un joven, Daniel Valdés, que este era un grupo organizado de motoristas que recorría el país y que en la región este, en la carretera La Romana, fue atropellado de forma deliberada, como queda en evidencia en este video. ¿Qué ha pasado con él? Él tiene quejas, él ha quedado con lesiones permanentes y hoy se encuentra en nuestros estudios, así que vamos a conversar con Daniel Valdés. Pero antes quiero aprovechar y saludarles de manera directa, agradecer la atención de tantísima gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos, a los que están en Canadá o en cualquier parte, los que están en Puerto Rico, la gente que nos ve en México, en Colombia, en España. Gracias por la atención que nos prestan a través de nuestro canal de YouTube. Seguimos creciendo, ahí tienen ustedes cada día unas 60, 70, 100 personas se suman a este programa, se suscriben, suscríbanse, cada vez se lo ponemos más fácil. Cuando abren un video, ustedes van a ver que al abrir el video a mano izquierda, a mano derecha, en el fondo, van a ver la fotografía mía y entonces le dan en esa imagen y le va a decir si quiere suscribirse y usted se suscribe. Pero también ahí está pensando, se suscribe y también lo puede hacer de manera directa. Dejen sus comentarios y agradecemos a todos por la atención que siempre nos prestan. Además de conversar en el día de hoy con Daniel Valdés, vamos a tener un programa que recoge parte esencial de una audiencia que duró más de 4 horas en la Junta Central Electoral. Fue la audiencia referente a la conformación de las juntas electorales. Estamos camino a un proceso electoral y hay que estar muy atentos a cómo se hace este proceso. Ahí los delegados de los partidos políticos pudieron manifestar cuáles son las inquietudes que tienen. Algunos decían que hay gente que pertenece a partidos políticos, otros decían que no había equilibrio, otros decían que había gente que cobraba sin trabajar del Estado y que eso era gente muy parcial. Bueno, hay de todo. De modo que hay un partido que dice que alguien se presentó a nombre de ese partido sin haberlo mandado. Todo eso ha ocurrido. Entonces vamos a conocer un poco, yo he hecho un resumen de lo más importante que se dijo en esa audiencia, porque a fin de cuentas fueron más de 4 horas, pero es bueno siempre uno ver, para que ustedes lo puedan ver. Hemos trabajado ese video y hoy se lo presentamos. De modo que voy a ir a una pausa breve. Yo quisiera, antes de irme a la pausa, dejarle eso sí, con el testimonio de ese motorista, Daniel Valdés, que explique en ese momento, en enero, lo pasamos en este programa, lo recuperamos de los archivos, para que cuando yo regrese ustedes sepan de quién se trata y puedan ver en qué situación se encuentra hoy. En ese momento, cuando lo entrevistaba un periodista de Higüey que nos facilitaba estas imágenes, Daniel Valdés estaba postrado en una cama. ¡A uno motorista! ¡Qué idiota, mano! ¡Pero vamos, señor! ¡Ese tiene un cosa! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Lo tumbó y lo grabé! ¡Mató eso ya! ¡Vale! ¡Parte, papito, parte! Óyeme, ahora mismo acaban de matar a un motorista. ¡Wow, mano! ¡Lo mató, mano! Va uno delante de mí y yo voy como segundo puntero. Entonces, de repente, miro para atrás y veo que me faltan dos compañeros. Le hago señas a los otros compañeros que se detengan. Cuando nos devolvemos, uno de los motores está fallando. El presidente, como presidente, da la orden de que nosotros tenemos que devolvernos, porque el motor no iba a llegar, que teníamos que poner una abrazadera y no teníamos. Y cuando nos devolvimos, yo cogí la puntera adelante y de repente cuando me sale una guagua de esa guagua vial y me atravesó la guagua de repente y yo choqué con ella y ahí entonces me mandó para el otro lado de la cuneta. Si ella había sido tan gentil, me hace seña que me pare y yo me paro. Yo tengo mis documentos del motor, tengo casco, tengo guantes, tengo guantilla de seguridad
tengo mis papeles, tengo mis documentos. Según el doctor dice que me rompí la pierna del tronco, tengo el hueso afuera. Demasiado fuerte, mi motor es 2.5. Mi motor es un 2.5. Que si yo voy a alta velocidad, yo impacto con un vehículo, yo me mato. Me mato enseguida porque ese motor tira 130, 140 kilómetros por hora. O sea, no sé por qué motivo él tuvo que atravesarme, viendo que nosotros dimos la vuelta. Estamos probando el motor ahí que no está fallando. Damos la vuelta y él nos coge atrás. La verdad que no entiendo nada. Yo estoy completamente ajeno de por qué él hizo eso. Si él nada más tenía que hacernos señas, bajar el cristal y decir que se tuviera como ley una autoridad, y nosotros lo deteníamos. Yo creo que no tenía que hacer eso. Para mí era un pan de matarme. Tranquilo. Abusador. 911. Abusador. ¿Cómo tú la metes a camioneta así? Así también la meten a camioneta. Esas son las autoridades de otro país. Mira qué abusadores, di qué autoridad, di qué autoridad, y mira, le meten el jodido motor, esos dos abusadores, mira. Abusadores lo que son. Llámela, que solo que ustedes son unos delincuentes. Mira cómo le. Mira dónde está el rapón de la camioneta cuando se la metió ahí. Ahí está. En Infebles, la cosa como es.